Hola, mi Sportrim. Bienvenidos a la simulación entre Real Garcilaso y el Ayacucho Fútbol Club. Veamos qué pasa en este partido. Vamos a ver si es un partido que se juega a las 3 de la tarde en Estadio Garcilaso del Cusco, a 3.600, 3.400 metros a nivel del mar. Es un partido muy complicado para ambos equipos, puesto de que Ayacucho Fútbol Club y Garcilaso son equipos de provincia que están en la parte de arriba, están disputando por entrar al tercer puesto en esta apertura. Y seguramente vayan con todo al ataque. El Ayacucho Fútbol Club es un equipo que no está acostumbrado a jugar la defensa. O sea, no está acostumbrado a meterse los 11 equipistas en la parte de atrás y defender lo mejor que se puede. Este Ayacucho Fútbol Club es un equipo que propone bastante fútbol. El Garcilaso también es un equipo que privilegia bien la parte defensiva, pero también tiene jugadores en ataque que pueden hacer bien peligroso este partido, o al menos muy interesante para el espectáculo, ¿cierto? Para el público que vaya a ver este encuentro entre el equipo cusqueño y el equipo ayacuchano. Entonces, puedo decir que es un partido que en la previa ofrece mucho fútbol. Si bien no son equipos que están peleando el campeonato peruano. De hecho, ese campeonato está peleándose por eliminación del Cristal nada más. Es bien complicado que estos equipos puedan al final, siquiera al menos alcanzar un segundo puesto. Vamos a decir que este partido de acá es importante por los puntos para saber quién puede ingresar a copas internacionales. A este Ayacucho Fútbol Club para mí sería un buen premio para este equipo ayacuchano que puede ingresar, no sé si a Libertadores o Sudamericana, pero que puede ingresar, ¿cierto? Porque ya se lo merece. Para mí, Ayacucho es una buena plaza, una plaza interesante para llevar fútbol internacional. Ya probamos con Cusco, más resultados más positivos. Arequipa también hemos probado, ¿cierto? Hemos probado en Trujillo. Pero falta ver qué tal la plaza de Ayacucho para mí. La repito, para mí, mientras más lugares se prueben en el Perú, es mucho mejor, ¿cierto? Mientras más y mejor se descentralice el fútbol peruano en nuestro país, va a ser mucho mejor para el crecimiento del fútbol aquí en el Perú, porque está, dicho sea paso, de capa caída. Así que esperamos que este partido sea muy interesante, sea un partido con muchas llegadas, con muchos goles también. Le repito, ¡uy, el remate! ¡Oh! Casi la saca desviada. Alfredo Ramón, el chiquitín argentino, la saca desviado. Le decíamos, entonces, estos equipos son muy similares en juego. Si bien Ayacucho Fútbol Club es un equipo que creo que tiene un poco más de ataque, el Garcilaso tiene un poco más de defensa, ambos están con el mismo puntaje y están a puertas, están queriendo entrar al menos en el tercer puesto, quedarse y sumar la mayor cantidad de puntos para que al final del torneo de clausura puedan ingresar a copas internacionales. O sea, recordemos que hasta el séptimo lugar en ese torneo nacional de Perú van a ubicarse tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. De hecho, desde el quinto lugar hasta el séptimo lugar van a ingresar en acumulado en la Copa Sudamericana. Creo que sería por lo menos un premio muy justo para este Ayacucho Fútbol Club o para el Garcilaso. De hecho, el Garcilaso este año estuvo preparando su equipo para jugar Libertadores. Lamentablemente no pudo clasificar frente a la Guaira de Venezuela, un equipo prácticamente novel venezolano. No pudo clasificar y creo que se eliminó el Garcilaso de manera, creo, vamos a decir, traumática, ¿cierto? Porque el último minuto aparece el empate de La Guaira y ni modo que hacerle, ese es el fútbol, así es nuestro fútbol, lamentablemente. Este Garcilaso no pudo pasar más rondas en Libertadores, pero supuestamente hay un equipo para jugar Libertadores, o sea, tendría un equipo incluso aquí en Perú poder estar peleando la punta este campeonato de apertura que lamentablemente para equipos limeños no ha sido de los mejores. Equipos como Alianza Lima, como la U, como Municipal, como el Boys, por ejemplo, que también, bueno, es el Boys del Callao, pero está en la región Lima. Vamos a decir que no han sido los mejores, han tenido rachas positivas, negativas, y no estaban peleando, salvo Cristal nada más que está peleando contra Binacional. Apertura después, la mayoría han sido equipos de provincia los que han dado la nota. Este Ayacucho Fútbol Club, el Garcilaso, el Vallejo, por ahí, bueno, le decíamos, el Binacional está punteando ahora todavía, ¿cierto? Está a 5 puntos aún, falta jugar ese partido que se va en la noche entre Cristal y Manucci, así que juega mucho. Y entonces yo creo que este campeonato de apertura ha sido más que todo de provincias, lo cual a mí me alegra bastante, porque yo creo que es la forma como el fútbol, pero puede mejorar, es descentralizando el fútbol. Y este equipo de Ayacuchano creo que es un digno representante de lo que estoy hablando, ¿cierto? Entonces esperemos que este Ayacucho le vaya muy bien. A Garcilaso también son muy pocos los equipos en provincias o de Lima que pueden sacar puntos acá del estadio cusqueño. Así que va a ser un partido muy cerrado, muy complicado para ambos. Pero creo que tienen, repito, tienen armas las necesarias como para poder sacar buenos puntos, para sacar y llevar muchos goles también, ¿eh? Yo también creo que uno de los problemas de es que no es un espectáculo. Y si no es espectáculo, la gente no va al estadio. Y si la gente no va al estadio, no hay dinero, ¿cierto? Entonces,
El gran problema del fútbol no es el dinero, que no hay, y no hay porque el fútbol no atrae a la gente. Si no atrae a la gente, no hay anuncios. Si no hay anuncios, no hay dinero. Y sin dinero, no hay nada, le repito. Acá la simulación acaba 0-0. Vemos que hace un partido medio aburrido, ¿cierto? De mucha pierna fuerte, mucho corte, pero muchas llegadas. Ahora que esto mejora el segundo tiempo. No se olviden bien por Trin que estamos con ustedes, chat en la parte de abajo, estamos en directo. Si bien no esto es un directo exactamente, es un video grabado, es un estreno. En la parte de abajo sí estoy con ustedes chateando, así que por favor háganme las preguntas que ustedes deseen. Estamos acá para ayudarles, estamos acá para responder sus dudas también. Respóndanos por favor, ¿quién ganará este partido? ¿Ganará el Garcilaso? ¿Ganará el Ayacucho Fútbol Club? ¿Empatarán? ¿Qué pasará este partido? Recordemos que la fecha pasada el Ayacucho Fútbol Club venía como de local, venía favorito frente a UTC de Cajamarca. Y al final, con una buena actuación de Jan Deza, el equipista del UTC, pierde este Ayacucho Fútbol Club en el estadio de Ciudad de Cumaná, en Ayacucho. Una derrota, creo, increíble, porque el estadio había sido bien complicado. Yo le llamaba el cementerio de los elefantes, porque ahí había perdido Binacional, había perdido Cristal, había perdido Alianza Lima. Así que era un estadio bien complicado. La semana pasada, el UTC le pudo ganar a Ayacucho Fútbol Club en su estadio. Así que este Ayacucho pierde una gran chance también de ponerse en solitario en tercer lugar. Ahora vos, este equipo de Ayacucho no tiene la fuerza necesaria para poder ganar en Cusco, porque no hay de otra. Si empatasen estos dos equipos, el Vallejo podría quedarse en solitario en el tercer puesto y acomodarse también. Así que yo creo que este Ayacucho y Garcilaso no se van a guardar mucho, van a ir con todo el ataque porque saben que está en juego el tercer lugar, y repito, en el acumulado. Si es que estos equipistas o estos equipos llegan hasta en el séptimo lugar, podrían distribuirse desde Copa Libertadores hasta Copa Sudamericana y podrían aprovechar el mal andar de los equipos limeños, llámese la U, Alianza, por el Boys, por el Muni, la San Martín también, ¿cierto? Y como nunca, los equipos de provincia estarían aprovechando los ingresos. Un repetido palo, no puede ser. Si falla el gol de Ayacucho Fútbol Club. Le repito, aquí en la simulación con el partido real, en la vida real, el equipo de Cuchano es un equipo que plantea un fútbol más frontal. Es un equipo que en ataque sí es bastante alegre de verlo. El Garcilaso, por su parte, es un equipo que más bien privilegia la parte defensiva. Uy, acá el remate, casi le decíamos. Entonces, yo creo que ese partido va a ser muy abierto. El Garcilaso, por ser local, obviamente tiene que ir hacia la parte de arriba. El Ayacucho Fútbol Club, en cambio, tiene un fútbol más alegre y más punzante, más vertical. Así que yo creo que es un partido con muchas llegadas, no como esta simulación, ¿cierto? Que está haciendo muy poco, salvo el palo que he visto ahorita de Ayacucho Fútbol Club. Ha sido muy pobre lo de ambos equipos. Pero esperemos, ¿cierto?, que den lo mejor de sí y que haga un buen espectáculo, porque repito, creo que uno de los problemas de fútbol peruano es que no hay dinero, y no hay dinero justamente porque la gente no va al estadio, y la gente no va al estadio porque no es un divertimento, no es entretenido. El fútbol peruano es lento, el fútbol peruano es mediocre, es pausino, como que no te atrae mucho al hincha, ¿cierto? Entonces yo creo que mientras los equipos peruanos en provincia jueguen buen fútbol, estén en la parte de arriba punteando, tratando de ingresar a copas internacionales, la gente va al estadio. Si la gente va al estadio, va a haber mucho más promoción, va a haber mucho más auspicios, va a haber mucho más dinero. Y con dinero se soluciona todo, sobre todo solucionas las divisiones menores, solucionas las canchas, solucionas los sueldos de los jugadores, algo que es muy importante. Uy, remate, lo atajó el arquero del Garcilaso, increíble, pero qué cabeza, me parece Mauricio Montes, el lateral acá de la Estucho Pro Club. Impide el gol acá el arquero del Garcilaso, me parece que es Ferreira, impide el gol de este Ayacucho Fútbol Club, y ni modo, ¿eh? Creo que hasta ahorita el equipo que merece ganar es este Ayacucho Fútbol Club, a pesar de que es local el Garcilaso. Yo creo que el partido real va a ser algo así parecido. Vamos acá, García la saca, no puede rematar bien. Yo creo que este, para mí, ligeramente favorito es el Ayacucho Fútbol Club por el andar que tiene, ¿cierto? Porque está jugando muy bien ataque. En defensa se escudó un poco, está una pequeña racha de malas o de malos resultados de Ayacucho Fútbol Club. Pero cierto, quién sabe, Ayacucho Fútbol Club también ha sacado buenos resultados jugando de visita. El Garcilaso, por su parte, también está en otra pequeña racha que en la cual no puede ganar fácilmente los partidos. De hecho, incluso hasta hace un par de fechas está casi a pelearle con Cristal el segundo puesto. Lamentablemente se ha dejado atrás el Garcilaso, no ha estado ganando partidos. Y al final este Garcilaso se conforma, o creo que se va a conformar con pelear el tercer puesto, ¿verdad? Acá la simulación acaba 0-0, pero yo creo que fue mucho más Ayacucho Fútbol Club, ¿verdad? Espero que el partido real sea con mucho más llegadas y con mucho más goles, por favor. No se olviden que después del directo estamos un post partido, un directo con los mejores goles, mejores jugadas. El chat con ustedes es muy importante. Si te gustó la idea, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en directo. Chau.